Thank you.
2007 hasta el 2012, que dejé de tocar la batería en septiembre del 2012. Y luego he vuelto a tocar la batería en el año finales del 2013. Carpenters empieza en el 2005, verano del 2005. Me compré una guitarra y ahí pues empezamos a darle, pues ya desde ese mismo momento. Me pidió que tocara la batería con él en el año 2007 en Carpenters. Y luego era su grupo, pero me dijo, ¿quieres tocar la batería en un grupo que he montado que se va a llamar Carpenters? Y entonces le dije que sí y empecé a tocar la batería en el año 2007 más o menos. Carpenters sobre todo quiero que sea actitud. Al final ser más virtuoso o menos pueda da un poco lo mismo. Siempre el más difícil de grabar. ¿Y cuál fue el primero? ¿Cómo se titula? El primero se llamaba Enter y bueno, lo grabamos casi a pachas que el segundo, ¿no? Con Rubén ahí en sus estudios, Medusa 33, ahí en Irala, poquitos medios, una lonja pequeña, pero... ¿En qué año? Lo grabamos en mayo del 2008. Yo también guardo muy buenos recuerdos de ese disco, porque además de esta idea, algunas canciones que las hacíamos improvisadamente casi. En el estudio de Rubén, y luego íbamos a comer
encargábamos comida para llevar al estudio y comíamos patatas con alioli en el estudio, los tres, Rubén, tú y yo. Y además era mes de mayo, que íbamos, que era casi verano. Y entonces hacía sol y así, y yo me lo pasé muy bien en ese, o sea, con Rubén y contigo me lo pasé muy bien ese. Ese año 2008, de mis favoritos de mi vida. Y dice así.
gusta la batería Ginger Baker de Cream. Me gusta cómo toca, le vi tocar hace 10 días en la sala BBK. Me gusta también mucho Keith Moon, la batería de The Who, porque vi un DVD de The Who pues hace 2 años así, y me gusta mucho la actitud que tenía Keith Moon tocando la batería, pues así, súper gracioso. También me gusta el batería de Baby Samvel, Adam Fisher, que toca muy bien, y le he visto tocar en algunos conciertos con Baby Samvel, y también le he visto tocar la guitarra en Santander. Me gusta la batería de Smashing Pumpkins, Jimmy Chamberlain, y el batería de Beck, Joey Waronker, también, porque Smashing Pumpkins y Beck me gustan mucho, y Baby Samvel también me gusta mucho. Me gusta el batería de U2, Larry Mullen Jr., porque U2 me gusta mucho también, y tenemos muchos discos en vinilo de U2. Y me gusta también el batería de The Doors, John Densmore. Me gusta mucho The Doors también, y me gusta mucho los Beatles, y me gusta Ringo Starr, el batería de los Beatles, y John Lennon y Paul McCartney y George Harrison. Me gustan mucho los Beatles, y me gusta, pues mi grupo también me gusta mucho, Carpenters, porque Álvaro pues se inventa todas las canciones y tiene mucha imaginación, y seguro que me gusta también Patxi, el batería de Panic, ¿cómo se llama? Panics, ¿no? Panics. Y me gusta David también, el batería de Patxi Parrakers. Y bueno, me gusta mucho este instrumento, la batería, pues porque puedes aprender por ti mismo, aunque bueno, pues Álvaro también me ha enseñado muchas cosas tocando la batería, pero bueno, es un instrumento que no requiere mucha, mucha habilidad, en plan, yo que toco como amateur, o sea, ya para, pues si eres más profesional, eres profesional, pues ya es diferente, ¿no? Pero la batería es un instrumento no muy difícil, para mí, en plan amateur.
gusta mucho tanto Lee Ranaldo como Thurston Moore de Sonic Youth. Me gusta mucho Arthur Lindsay, Rich Chatham o el mismo Glenn Branca. Así como guitarristas, así como que son muy. Bueno, no son muy académicos, que digamos. Y algunos que sean, por ejemplo, de otras décadas, guitarristas de otras décadas. Pues hombre, la verdad es que, por ejemplo, mira, me gusta mucho Nels Klein, que ahora está en Wilco y antes estaba con el grupo de My What. ¿Y qué grupo era el de My World? También me gustan, pues Y, por ejemplo, ¿te gusta Jimi Hendrix? sí, me gustaba al principio. ¿Y ahora? ¿Por qué no? O Ahora sea, no, ahora no tanto. ¿pero por qué no? Sí me gusta, sí me sigue gustando, joder. ¿Pero por qué dices que menos te gusta? Corta. Esta es la última. Goodbye. El viaje de despedida. Myself with nothing.
Hombre, las malas críticas no son agradables, pero al final ayudan. Las malas críticas son como los cuernos. Duelen al nacer, pero luego adornan. Thank you.
Bueno, así como una cosa especial para los telespectadores de este rocumental, hemos decidido hacer una versión ahí de del There She Goes Again de la Velvet. Esperamos que os guste. From just and a guy, what can you do? We see her walking down the street. Look like your friend, she's gonna meet Geppetto. Like a bird, you know she will fly, fly away. Like a bird, you know she will fly, fly away. Like a bird, you know she will fly, fly away. Like a bird, you know she will fly, fly away. So bye bye. Alright, alright. Shout, she's gonna walk it all out. She's gonna work it out. So bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Alright.
current goals. Your life will miracles. Still a left behind. The crater stars on your soul and bones. Y desde entonces, desde que lo leí, digo, he dicho, en casa, lo digo en casa, digo, no sé qué, no sé cuántos voy a poner a la base. En transmisión. He dicho, Transmission.